Bien, pues siendo las 3:05, comenzamos nuestra sesión de hoy de biomatemáticas con este tema: biomatemáticas, funciones inversas, es la séptima sesión. Están estos apuntes para que los puedan ver más adelante. Estas cuatro. Correcto, que es lo que vamos a revisar hoy. Está disponible aquí, por supuesto, y está disponible acá. Bien, correcto. Igual son los mismos apuntes, son del libro, que es lo que voy a abrir en este momento. Para que comencemos. Libros, Hands-on Calculus, y el tema de hoy es funciones inversas. ¿Qué son las funciones inversas? Here we'll introduce inverse functions. First, let's go back to input-output tables. The input we'll call x, as usual. And let's say the output of this function is 2x. If we put in the numbers 1, 2, and 3, we get the outputs 2, 4, and 6. Now suppose we put in a number, and we get an output of 18. What's the corresponding input? ¿Cuál es? Tenemos entonces una función igual a 2x. Y hacemos una tabla, asignamos valores a x, y obtenemos valores de la función. Cuando x vale 1, la función y vale 2, cuando x vale 2, vale 4, cuando x vale 3, vale 10, vale 6. Cuando x vale 10, es cierto. Aquí lo que tenemos es el valor de la función, el valor de y, de la variable dependiente. Pero no tenemos el valor de la variable independiente. ¿Cuál sería? 9. Correcto. Right, it's 9. But how did you get that? You had to invert the function. Inverting a function means switching its inputs and outputs. While f doubles numbers, the inverse of f takes in the numbers 2, 4, 6, 18 and spits out 1, 2, 3, and 9. Inverse functions are indicated with a minus 1 above and to the right of the function, but before the input. Using this table, try working out what the inverse function of f should be. Bien, entonces, cuando lo que no conocemos es la variable independiente, para conocerla tendríamos que voltear la función o invertir. Y la expresamos de esa manera, f a la menos 1 de x. Bien, si f de x es igual a 2x, que es lo que vimos allá en el ejemplo, ¿cuál es la función inversa? ¿2x, x, x media o x a la menos 1? X media o x sobre 2. Correcto. ¿Qué fue lo que hicieron para poder calcular el 9 cuando no conocíamos ese valor de x, sino que conocíamos el valor de y igual a 18? Exactly. It's x over 2. So the inverse function of 2x is x over 2. Rather than using input-output tables, let's work out a more systematic way to find inverse functions. First, let's set y equal to f of x. In this case, y equals 2x. The next step is to switch the x and the y. Finally, let's solve for y. Here we can find y by dividing both sides by 2. So y equals x over 2, which is exactly the inverse function that you found earlier. Now try inverting this function. F of x equals 4x cubed plus 7. Remember to set this function equal to y, switch the x and the y, and then solve for y. ¿Cuál sería la función inversa de la función 4x cúbica más 7? La primera, la segunda,
un cuarto de x a la 1 décimo menos 7 o raíz cúbica de x menos 7 entre 4 o raíz cúbica de x entre 4 menos 7 o la raíz cúbica de x menos 7 entre 4. ¿Cuál de esas cuatro opciones es la función inversa de 4x cúbica más 7? ¿Cuál? ¿La última? Sí, es raíz cúbica de x menos 7 entre 4. Vamos a ver. So the first step is to write down the function and then switch the x with y. So we have y equals 4x cubed plus 7. Now we're going to switch the x into y. And we have x equals 4y cubed plus 7. At this point, we just have to solve for y. Let's do that first by subtracting 7 from both sides. So we have x minus 7 equals 4y cubed. Then we can divide both sides by 4. This leaves us with x minus 7 over 4 equals y cubed. Finally, we'll take the cube root of both sides, and this gives us the cube root of x minus 7 over 4 equals y. Correct. The inverse of this function is the cubic root of x minus 7 over 4. Okay. Now here's an input-output table for the function x squared. Let's try to find the inverse of this function. We can switch the inputs and the outputs. Okay, so what do you think is the inverse of x squared? Bien, tenemos ahora la función x cuadrada. Y la hemos invertido. ¿Cuál es el inverso precisamente de esa función? ¿Cuál? Tenemos estos valores de entrada para x y estos son los resultados de y. ¿Cuál sería la función que nos da la función inversa de x cuadrada? Entonces, ¿cuál? ¿La primera? No. ¿La tercera? Tampoco. ¿La segunda? Menos. Es la última, pero vamos a ver por qué. If you tried to switch the x into y and solve for y, you probably ended up with something that looks like one of these three choices. But you still have to be careful about what the inputs and outputs are. First, you'll notice that this function has two different outputs when the input is 4. We know that functions can't have multiple outputs for any given input. So the inverse does not exist. This choice is the correct one. You might have thought the inverse was the square root of x, but let's take a closer look. We switched the input and the output. But now when x equals 4, the output of the inverse function can be negative 2 or positive 2. But remember that a function can't have more than one output for any given input. That means that this function f doesn't have an inverse. Let's see why that is. To find the inverse, we can first set y equal to x squared. Then we'll switch the x and the y. Finally, let's solve for y. To get rid of the square, we can take the square root of both sides. So y equals the square root of x. But remember, square roots can be positive or negative. Plus or minus root x isn't a function at all, since a single value of x can lead to two values of y. So here's a recap of what we just covered. To find the inverse function, first switch x and y, then solve for y in terms of x, and finally, make sure that the inverse is really a function. Otherwise, your original function doesn't have an inverse. Entonces, cuidado. Ahora vamos a ver cómo se ven, vamos a ver cómo se invierten las funciones, cómo se ven cuando se invierten.
how to graphically invert functions. Let's start off with the line y equals 2x minus 4, shown here in green. What's the inverse of this function? ¿Cuál es el inverso de esa función? Y igual a 2x menos 4. Sería la función de una recta, está pintada incluso la recta. Una recta de cuál es el valor de la pendiente. Si es una recta y no es horizontal ni vertical, debe tener un valor de pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente de esa recta? 2. ¿Y cuál es el valor de la ordenada al origen? Es decir, ¿cuánto vale y cuando x vale 0? -4. Cuando x vale 0, y vale menos 4. Sería, recuerden que este es el valor de este término del binomio de una función lineal. ¿Cuál es el inverso de esa función? ¿Cuál es la función inversa de esa función en una recta? Un medio de x menos 2, un medio de x más 2, 2x menos 1 medio o 2x más 1 medio. ¿Cuál de esas cuatro opciones es la función inversa de la función 2x menos 4? Recuerden los pasos. Primero hay que intercambiar x y y, y luego resolver o despejar y. ¿Ya la tienen? ¿Cuál? Se vale equivocarse, digo. No pasa nada. Aquí no pasa nada. Allá afuera sí puede pasar algo. Por eso estamos aquí. Para poder aprender y meter la pata aquí. Sin consecuencias graves para nadie. ¿Cuál sería? ¿La segunda? ¿La segunda? Sí, 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 sin miedo, no muerde. Vamos a ver por qué. So we want to find the inverse function for y equals 2x minus 4. Well, the first step to finding an inverse function is to switch the x and the y. So let's get rid of the y and the x, and we'll put the x over here and the y over here. And then the last step is to solve for y. So if we want to solve for this 2y term, get that on one side, we should add 4 to both sides of this equation. So x plus 4 equals 2y. And now to solve for y, we can divide both sides by 2. So y equals x plus 4 over 2. And this x plus 4 over 2 term, we can simplify that even more by dividing both the x in the 4 in the numerator by the 2 in the denominator. So that's equal to x over 2 plus 4 over 2, which is 2. So y equals that. And this is the inverse function, which looks like this choice right here. Okay. Right. The inverse is y equals 1 half x plus 2, which we've drawn here in purple. How would you describe the relationship between the two lines that we've drawn here? Bien, ahí están ya entonces graficadas las dos funciones, la función original, que es la verde, 2x menos 4, y la función inversa, o el inverso de la primera función, que es un medio de x más 2, podemos decir que es x media más 2, cualquiera de las dos expresiones van. Finalmente, si multiplicamos un medio por x, nos queda x entre 2 o x entre 2. ¿Cómo podríamos describir la relación entre ambas funciones, entre ambas líneas? ¿Cómo se relacionan entre sí de manera gráfica? ¿Son el reflejo una de la otra a través del eje X?
son el reflejo de una de la otra a través del eje Y, son reflejos cada una de ellas a través de una línea Y igual a X. Y igual a X sería entonces Y igual a X, que si X vale 1, Y vale 1. Si X vale 2, Y vale 2. Si X vale 0, Y vale 0. Entonces sería una, entonces sería Y igual a X. O son el reflejo una de la otra a través de la línea Y igual a menos X. ¿Cuál de esas cuatro opciones es la correcta? El reflejo a través de X, el reflejo a través de Y, el reflejo a través de la línea Y igual a X, o el reflejo a través de la línea Y igual a menos X. ¿De cuál? ¿Cuál opción? ¡Dilo! De la línea tenemos dos. La tercera, ¿correcto? Ahí está. Si esta es la línea Y igual a X, imagina que un espejo, y entonces esta se refleja acá y esta se refleja acá. Ya me lo me mato. Exactly. The purple, which is the inverse of the green line, is also the reflection of the green line across the line Y equals X, shown in blue. In other words, for every point on the green line, there's a corresponding point on the purple line that's exactly on the opposite side of the dashed blue line. Let's try another example. In green, we've drawn another function. And now here are a few more functions. Which of these is the inverse of the green function? Bien. Ahora tenemos la función original de la verde. La línea verde. ¿Cuál de las otras tres líneas son funciones también en el plano cartesiano? ¿Cuál de esas tres líneas sería la función inversa de la verde? A, B o C. C. Sí, correcto. Okay, this example might be a little trickier to see than the last one. But remember that if you have a function and you want to find its inverse, then you flip or reflect the function across the line Y equals X. So let's draw the line. Here's the line Y equals X. Now if you want to reflect the green line across this line Y equals X, and we can take any point on the green line, like this point down here, and we can reflect it across this line, and that would give us a point around here. And you take this point on the green line, and you reflect it across the line Y equals X, that would give us a point around there. So if you do this for every point on the green line, you reflect it across the line Y equals X, you wind up with this blue line here, which is choice C. So that's the reflection of the green line across the line Y equals X, which means it's the inverse function of the green line. Correcto. Great job. That one was tricky. But sure enough, the blue curve is a reflection of the green curve across the line Y equals X. Now it's time for you to try inverting your own functions. Vamos a ver algunas. So here's an interactive where you can make any function you want by dragging your finger across the graph. And when you're ready, you can try to invert the function. And what that'll do is it'll reflect your function across the line Y equals X. But there's a problem here. This curve that we got isn't a function because it fails the vertical line test over here. You put this value of X into this supposed inverse function,
there are multiple y values you can get out. So this curve failed the vertical line test, and so it's not a function. What that means is that this original graph that we made is not invertible, because when we tried to take its inverse, we didn't get a function out. Try making a function that is invertible. Bien, entonces, vemos esa función que al invertirla lo que se obtiene es una curva con una ecuación que la describe, pero que no es una función porque falla la prueba de la línea vertical. Falla la definición de que una función es aquella en la cual se relacionan dos cantidades, x y y, y para cada x hay un valor de y. En este caso, para este valor de x hay 1, 2 y 3 valores de y. Entonces ya por esto simplemente la inversión de la función original no es una función. Por lo tanto, la función original no tiene una función inversa o no es invertible. No se puede invertir. No se puede obtener una función al invertir x y y. Bien. ¿Cuál sí sería la gráfica de una función invertible? A ver, inténtalo. Sin miedo, no muerde ni da toques ni nada. Sí. Y hay alguien más aquí sentado junto a ti. O sea, ya como a 20 metros. Con el dedo traza una función en la gráfica. Sí, en el plano cartesiano. La quieras. Tú escoge, dibuja algo. Monitos, no sé. Y esa función sería invertible. A ver, dale en el botón azul abajo. No sería una función porque falla la prueba de la línea vertical. Tenemos para este valor de x tres valores en y. Entonces la función que dibujaste no es invertible, no tiene una función inversa. Intenta otra. Y si le damos, nos da acepta. Perfecto. Okay, so you make your own invertible function. Now let's make another one here. This function is indeed invertible. Notice how it's monotonically increasing, meaning it increases everywhere. Now let's make another function that's monotonically decreasing. This one here. It's also invertible. So is it true that monotonically increasing or decreasing functions are always invertible? Nos mostró ahí dos funciones, una monotónica creciente y una monotónica decreciente. Y nos pregunta, ¿las funciones monotónicas crecientes o decrecientes siempre son invertibles? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. De hecho, ¿cómo fue la que dibujaste? Una monotónica decreciente. Por lo tanto, sí resultó ser una función invertible. This last question is to find a function that's the same as its inverse. So if we make a function here and invert it, our original function is here in gray, and its inverse is this blue curve, which isn't even a function because it failed the vertical line test. But notice how these two curves are not the same. So this function is definitely not the same as its inverse. So let's try that again. Let's draw a function that looks like this. And this function is pretty close to its inverse. This gray curve and this blue curve are pretty close to each other. So maybe with a little modification,
You can find a function that's the same as its inverse. So which of these choices? We've got y equals x, y equals minus x, y equals 1, y equals x cubed. Try making curves that look like these functions and seeing which ones equal their inverse. I'll give you a hint. There's more than one answer here. Nos mostró otra vez ahí gráficas de funciones invertibles y nos sugirió que algunas de las funciones inversas son muy parecidas a las funciones originales, las funciones invertidas. Con base en eso, ¿cuál de estas funciones, x igual a y, o y igual a x, y igual a menos x, y igual a 1, o y igual a x cúbica, cuál de estas tiene una función que es igual a la función, una función inversa que es igual a la función original? Y nos dice que hay más de una opción. Vale. ¿Cuáles serían esas más de una opción? Vale. En las cuales la función inversa es igual a la función original. La primera y la segunda. Ah, nada más esas dos, solo esas dos. Porque de hecho la tercera ni siquiera es una función, es un punto. Llega igual a 1 y te aguantas. Ok. Bien. Pues entonces con esto hemos terminado el tema de las funciones inversas. Por lo cual nos veremos el jueves para ver otras funciones y algunas que no lo son. Por hoy fue todo. Entonces con esto estaríamos terminando el tema de funciones el próximo jueves y el próximo lunes estaremos poniendo el segundo paso. Entonces nos vemos el jueves.